Vaya, mira, después cuando ya hay que quitarle esta espumita. Bueno, estos son frijoles negritos. Yo le digo negrito, ¿verdad? Bueno, yo solo le voy a poner unos 3 pedacitos de yuca y elotito, nada más, porque solo huesito con frijoles negritos y nada más con esta verdurita y arrocito. Y ahí ustedes, si quieren ponerle pues a esta sopita otro tipo de verduras, o cuando ya esté la sopa pueden ponerle queso o crema y aguacate. Bueno, a mí me gusta ponerle un huevo crudo a mi sopa, pero y ahí es opcional a mí, ¿verdad? Y luego de aquí a esperar pues que ablande esta verdurita, pues, y después les voy a mostrar cómo quedó la sopita. Bueno, miren, se me olvidaba que yo le pongo este sobrecito de sazonador para que agarre un poquito de sabor. Y aquí vamos a preparar el arrocito para ponerle a la sopita. Ponemos la cebollita. Bueno, yo voy a hacer poquito arroz porque a los de casa no les gusta mucho arroz en la sopa. Vale, después que se dora un poquito, pues la cebollita, ponemos el tomate y el chilito. Después lo dejamos ahí. Bueno, como les digo, que yo pongo poquito arroz, no mucho, porque nada más es para 4 personas, y la sopa pues no necesita mucho arroz. Bueno, tenía una mi cucharita para estas cacerolas, pero les quiero decir que se me arruinó. Ahorita estamos esperando pues que el arrocito se dore y después le ponemos su agüita. Mira, con el arroz, si ustedes quieren, pueden ponerle un poquito de sazonador, si ustedes quieren, y ahí es opcional. Y luego después lo tapan, ya solo esperando que esté ese arrocito y esa sopita.
Bueno, miren que ya este arroz ya se coció. Miren, esta es para la sopita. Luego apagamos la llama y dejamos hasta pues que esté la sopa. Bueno, miren, y la sopita quedó así. Le vamos a poner lo que es este quesito. Si ustedes quieren, pueden ponerle pues un limoncito. Y vamos a probarla cómo quedó. Y quedó muy buena esta sopita.